Actúa así y te darán prioridad. Hoy vamos a desvelar un secreto que puede cambiar la forma en que los demás te perciben y, más importante aún, la forma en que tú interactúas con el mundo. Este video no es solo un conjunto de consejos, es una guía para entender cómo actuar de tal manera que te conviertas en prioridad para las personas que te rodean, ya sea en tu vida personal, profesional o social. Porque sí, tú puedes aprender a proyectar seguridad, confianza y autoridad de manera auténtica y natural. Te prometemos que al final de este contenido sabrás exactamente qué hacer para transformar tus dinámicas sociales, dejar de ser ignorado y empezar a ser valorado. Pero atento, porque esto que te vamos a contar lo cambia todo. Vamos a revelar las estrategias que, cuando las practiques, no solo aumentarán tu influencia, sino también el respeto que los demás tienen por ti. Si sientes que das lo mejor de ti y aún así te pasan por alto, este es tu momento de tomar el control. Prepárate para descubrir el arte de destacar y cómo el simple hecho de ajustar tu comportamiento puede cambiar tu vida. Empecemos con una reflexión. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas tienen un aura magnética que hace que todos quieran estar cerca de ellas? Ese magnetismo no es magia, es el resultado de ciertas estrategias conscientes y sutiles que puedes aprender. Hoy te llevaremos paso a paso para que tú también desarrolles esa presencia irresistible. El primer paso es entender cómo las emociones influyen en nuestras interacciones. Dominar tus emociones es el primer indicador de autoridad y estabilidad. Cuando aprendes a mantener la calma en situaciones desafiantes, envías un mensaje poderoso: aquí hay alguien confiable, alguien a quien puedo seguir. Imagina el impacto que podrías tener si aplicas este principio en tu vida diaria. Recuerda, este video está diseñado para transformar la manera en que otros te ven, pero también cómo tú te ves a ti mismo. Así que presta atención, porque cada idea que compartamos aquí construirá la base para un cambio significativo. ¿Estás listo? Comencemos. Para convertirte en una prioridad en la vida de los demás, no solo necesitas entender cómo comportarte, sino también cómo piensan y reaccionan las personas. Aquí es donde entran en juego las estrategias psicológicas que hemos aprendido de expertos como Rolando Goicochea, Freud, Carl Jung y otros grandes pensadores. Vamos a profundizar en estas herramientas, explicando cómo puedes aplicarlas directamente a tu vida diaria. Dominar las emociones, el primer paso hacia el respeto y la influencia. Rolando Goicochea enfatiza que la estabilidad emocional es el punto de partida para que los demás te vean como alguien confiable. Cuando tú proyectas calma, incluso en momentos de crisis, te conviertes en un ancla emocional para quienes te rodean. Esto no significa reprimir tus sentimientos, sino aprender a gestionarlos de manera efectiva. Freud lo describió como una lucha entre el ello, el yo y el superyo. La verdadera libertad emocional no es evitar los impulsos, sino canalizarlos en favor de tus objetivos. Aquí hay un ejercicio práctico. Cuando enfrentes una situación estresante, en lugar de reaccionar impulsivamente, respira profundamente y haz una pausa. Esa pequeña acción te posicionará como alguien que actúa desde la razón y no desde la emoción. Esto es poderoso porque las personas se sienten naturalmente atraídas hacia quienes transmiten seguridad. El arte de decir no, establecer límites claros. Otro consejo clave de Rolando es: no siempre estar disponible no te hace menos valioso, te hace más deseable. Muchas veces, en un intento por agradar, caemos en la trampa de decir sí a todo, perdiendo nuestro tiempo y energía en cosas que no nos benefician. La capacidad de decir no de manera asertiva, sin sentir culpa, no solo protege tus recursos, sino que también envía un mensaje claro de que valoras tu tiempo y esfuerzo. Epicteto, el filósofo estoico, complementa esta idea al decir: no podemos controlar las demandas de los demás, pero siempre podemos controlar cómo respondemos a ellas. Cuando te niegas a cumplir expectativas poco realistas o demandas injustas, demuestras respeto por ti mismo y los demás comenzarán a respetarte más. Generar reciprocidad, dar para recibir. La reciprocidad es uno de los principios psicológicos más poderosos. Cuando ofreces algo genuinamente, ya sea tu tiempo, un favor o incluso un gesto amable, creas un vínculo emocional con la otra persona. Carl Jung lo explicaba así: lo que proyectamos hacia el exterior tiene una forma misteriosa de regresar a nosotros. Este principio también es parte del curso de Rolando,
quien afirma, ser generoso con tus habilidades y tu tiempo, sin esperar nada a cambio, posiciona tu valor de manera inconsciente en la mente de los demás. Un ejemplo simple, ofrécele a un colega ayuda en un proyecto o felicita sinceramente a un amigo por un logro. Estos pequeños actos, aunque parecen insignificantes, dejan una impresión duradera y hacen que las personas quieran priorizarte en su vida. La importancia del desapego, estar dispuesto a alejarse. Rolando menciona que la capacidad de alejarse, cuando es necesario, no es un acto de indiferencia, sino una muestra de autoaprecio. Cuando no temes perder una relación, un trabajo o una situación, envías un mensaje claro de que tu valor no depende de factores externos. Este desapego saludable aumenta tu atractivo y tu influencia en cualquier interacción. Piénsalo, ¿alguna vez has admirado a alguien que parece completamente seguro de su independencia? Esa confianza es magnética. Al aprender a desapegarte de los resultados y centrarte en tus valores, te posicionas como alguien fuerte y digno de respeto. Crea una narrativa atractiva, el poder de las historias. Las personas conectan con historias, no con hechos aislados. Rolando lo explica claramente en sus charlas, cuando compartes tu experiencia personal de manera auténtica, te vuelves memorable. Esta técnica, respaldada por expertos como Albert Bandura, quien desarrolló la teoría del aprendizaje social, sugiere que aprendemos y nos influenciamos más a través de ejemplos que de explicaciones abstractas. Aquí hay un consejo práctico: en tu próxima reunión, en lugar de simplemente presentar datos, cuenta una breve historia que ilustre tu punto. Esto hará que los demás se conecten emocionalmente contigo y recuerden tu mensaje. La gestión de la percepción proyecta valor. Rolando afirma, el valor que los demás ven en ti es un reflejo del valor que proyectas en ti mismo. Cuando te presentas con confianza, las personas asumen automáticamente que tienes algo valioso que ofrecer. Esto no significa fingir ser alguien que no eres, sino reconocer tus fortalezas y mostrarlas con autenticidad. ¿Recuerdas a esa persona que entra en una habitación y todos parecen notar su presencia? Esa es la fuerza de proyectar valor. Empieza por hacer un listado de tus logros, habilidades y cualidades y practica transmitirlo sutilmente en tus interacciones. En la próxima respuesta, seguiremos explorando más estrategias, profundizando en cómo puedes aplicar estas herramientas en tu vida diaria. Por ahora, reflexiona, ¿cómo puedes empezar a implementar estas ideas hoy mismo? El poder de la autenticidad, ser tú mismo como ventaja estratégica. A menudo subestimamos el impacto de ser auténticos en nuestras relaciones e interacciones. Rolando Goicochea destaca, la autenticidad no solo te conecta con los demás, sino que también te da una ventaja en un mundo donde muchas personas intentan encajar en moldes ajenos. Cuando te muestras tal y como eres, con tus fortalezas y vulnerabilidades, creas una conexión genuina que es difícil de ignorar. Esto no significa revelar todo sobre ti de inmediato, sino permitir que los demás vean quién eres en esencia. La autenticidad también está respaldada por Carl Rogers, quien afirmaba, cuando soy auténtico, no solo entiendo mejor a los demás, sino que también les permito entenderme a mí. Al cultivar esta apertura, invitas a los demás a sentirse cómodos a tu alrededor, lo que te posiciona como alguien en quien pueden confiar y priorizar. El arte de escuchar, más que palabras, una herramienta de conexión. Uno de los hábitos más subestimados pero poderosos es la capacidad de escuchar activamente. Rolando lo explica con claridad, escuchar no es solo esperar a que el otro termine de hablar, es entender lo que no se dice, lo que se insinúa. Cuando prestas atención auténtica a las palabras y emociones de alguien, les haces sentir valorados, lo que a menudo los lleva a priorizarte en sus vidas. B.F. Skinner, conocido por su teoría del condicionamiento operante, nos recuerda que las acciones positivas repetidas refuerzan los vínculos. Cuando escuchas activamente a los demás, ellos asocian tu presencia con apoyo y comprensión, fortaleciendo el lazo emocional que tienen contigo. Priorízate para que otros lo hagan también. Una lección esencial que enseña Rolando es, si no te priorizas tú, nadie más lo hará. Esto no es un acto egoísta, sino una necesidad para establecer relaciones equilibradas y saludables. Cuando las personas ven que valoras tu tiempo, tus emociones y tu bienestar, aprenden a hacerlo también.
Este principio está alineado con la idea de Viktor Frankl, quien afirmaba que encontrar sentido en nuestras propias acciones es lo que nos da valor ante los demás. Dedicar tiempo a tus proyectos, intereses y crecimiento personal no solo te beneficia a ti, sino que también muestra a los demás que tu vida tiene dirección y propósito. La reciprocidad como clave del respeto mutuo. ¿Has notado cómo los pequeños gestos pueden cambiar la percepción de alguien sobre ti? Rolando destaca que cuando das algo, ya sea tiempo, un consejo o incluso un simple gesto de apoyo, estableces un puente de reciprocidad. Sin embargo, este principio funciona mejor cuando no esperas nada a cambio. Esa generosidad genuina crea un impacto duradero. El filósofo Aristóteles lo expresó así: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Practicar pequeños actos de bondad y apoyo fortalece tu lugar en las vidas de los demás, asegurando que te vean como alguien valioso e indispensable. Cultivar una presencia memorable, el equilibrio entre rareza y conexión. Otro punto crucial que enseña Rolando es la importancia de mantener un equilibrio entre estar disponible y ser único. Si siempre estás disponible, los demás pueden llegar a tomar tu presencia por sentada. Pero si eres inalcanzable, puedes parecer distante. La clave es encontrar un término medio, estar presente en los momentos importantes, pero también reservar tiempo para ti mismo. Esto también está alineado con el concepto de escasez de Marco Aurelio: el tiempo es la moneda más valiosa. Aprende a gastarlo sabiamente y los demás aprenderán a respetarlo. Cuando las personas perciben que tu tiempo es limitado pero significativo, comienzan a valorarlo más. El desapego emocional, la fuerza de no necesitar aprobación. El desapego no significa indiferencia, significa liberarte de la necesidad constante de aprobación externa. Como explica Rolando, cuando dejas de buscar validación en los demás, descubres que tu propio respeto y autoconfianza son más que suficientes. Este enfoque no solo te libera emocionalmente, sino que también proyecta una fuerza que los demás encuentran irresistible. Albert Ellis, creador de la terapia racional emotiva, señala que gran parte de nuestra angustia proviene de la necesidad de ser aprobados por todos. Cuando superas esa necesidad, comienzas a vivir con mayor autenticidad y atraes a quienes valoran esa independencia. La narrativa como puente emocional. ¿Recuerdas la última vez que alguien te contó una historia que realmente resonó contigo? Las historias tienen un poder único para conectar y convencer. Rolando enseña que compartir tus experiencias personales, especialmente las que reflejan tus valores, te hace inolvidable. Esto no significa inventar relatos, sino ser estratégico al compartir momentos significativos. Cuando dominas el arte de la narrativa, no solo capturas la atención de los demás, sino que también generas empatía y comprensión. Piensa en cómo puedes integrar tus propias experiencias en tus interacciones diarias para fortalecer tu presencia y el impacto que tienes en los demás. Pregúntate, ¿qué estás proyectando ahora mismo? Cada interacción es una oportunidad para enviar un mensaje sobre quién eres y qué representas. Rolando afirma que lo que proyectas en tu entorno es lo que el mundo reflejará de vuelta. Si proyectas inseguridad o necesidad, los demás lo percibirán. Por el contrario, si irradias confianza y claridad, atraerás respeto y prioridad. En el siguiente paso, seguiremos profundizando en cómo estas estrategias pueden aplicarse a tu vida diaria de forma práctica y efectiva. Recuerda, este es un proceso de aprendizaje continuo. Reflexiona sobre lo que has leído y piensa, ¿cómo puedes empezar a actuar hoy para que los demás te den prioridad? Continuemos desentrañando las estrategias que pueden ayudarte a convertirte en una prioridad para los demás. En esta sección, profundizaremos en cómo aplicar estas herramientas en situaciones reales, respaldándonos en los consejos de Rolando Goicochea y otros expertos. Cada punto te ayudará a entender mejor cómo influir en tus relaciones personales y profesionales de manera ética y efectiva. Dominar las microinteracciones, el poder de los detalles pequeños. A menudo, los pequeños gestos tienen un impacto más significativo que las grandes acciones. Rolando señala, son los detalles, como recordar el nombre de alguien, una fecha importante o un comentario aparentemente trivial, los que generan una conexión genuina. Esto se relaciona con la idea de que las personas valoran sentirse vistas y escuchadas.
La atención a estos detalles demuestra interés real, lo que incrementa tu valor en las relaciones. Piaget, famoso por su teoría del desarrollo cognitivo, destacó que la comprensión de los detalles es lo que permite entender el todo. Este enfoque puede aplicarse también a tus relaciones. Prestar atención a las pequeñas cosas crea una base sólida de confianza y conexión. El equilibrio entre accesibilidad y escasez. Uno de los conceptos más subestimados es el de la escasez estratégica. Según Rolando, estar siempre disponible puede llevar a que te tomen por sentado, mientras que desaparecer completamente puede generar desconexión. La clave está en ser accesible en los momentos importantes, pero también establecer límites claros para cuidar tu tiempo y energía. Este principio tiene raíces en la teoría de la influencia social de Cialdini, quien afirma que las cosas raras o escasas suelen percibirse como más valiosas. Si equilibras tu presencia, tu tiempo será más apreciado y tu impacto será mayor. La importancia de proyectar confianza. La confianza no siempre tiene que ver con lo que dices, sino con cómo lo dices. Rolando subraya, la forma en que te presentas comunica más que tus palabras. Una postura erguida, contacto visual y un tono de voz claro pueden cambiar por completo cómo los demás te perciben. Esto se alinea con las ideas de Alfred Adler, quien explicó que la percepción de autoridad y confianza está directamente relacionada con cómo te proyectas física y emocionalmente. Practica esto en tu vida diaria, en reuniones, entrevistas o incluso en conversaciones informales. Tu lenguaje corporal debe reflejar seguridad, incluso si por dentro estás trabajando en construirla. Ofrecer valor genuino, ser indispensable a través de tus acciones. Otro de los principios clave de Rolando es que convertirte en una persona valiosa no significa ser perfecto, sino estar dispuesto a aportar algo único. Esto podría ser tu conocimiento en un área específica, tu capacidad para escuchar o tu habilidad para resolver problemas de manera creativa. Cuando ofreces valor sin esperar nada a cambio, te posicionas como alguien indispensable en la vida de los demás. Este principio también está respaldado por B.F. Skinner, quien señaló que las acciones positivas repetidas refuerzan conductas deseables en los demás. Si constantemente agregas valor, las personas querrán priorizarte de forma natural. La reciprocidad en acción, como dar para recibir. La reciprocidad es una fuerza poderosa en las relaciones humanas. Cuando das algo genuinamente, creas un vínculo que inspira a los demás a devolverte ese favor, incluso si no lo haces con esa intención. Rolando afirma, dar es una herramienta poderosa, pero solo cuando proviene de un lugar auténtico. En el día a día, esto puede aplicarse de manera simple: ayuda a un colega con una tarea complicada, escucha atentamente a un amigo o comparte un consejo útil con alguien que lo necesite. Estas pequeñas acciones construyen puentes emocionales duraderos. Control emocional, liderar con calma y claridad. La capacidad de manejar tus emociones no solo es un signo de madurez, sino también un imán para quienes te rodean. Rolando enfatiza, cuando las personas ven que puedes mantener la calma bajo presión, automáticamente confían en ti. Esto también está respaldado por la filosofía estoica, que sugiere que no podemos controlar las circunstancias externas, pero siempre podemos controlar nuestra reacción a ellas. Practica este principio en tu vida diaria. La próxima vez que te enfrentes a una situación estresante, haz una pausa, respira y responde con calma. Verás cómo los demás comienzan a buscarte como una figura de estabilidad. La narrativa personal, comparte tu historia para conectar. Como mencionamos anteriormente, las historias tienen un poder único para crear conexiones emocionales. Rolando lo explica así: cuando compartes tus experiencias personales, las personas no solo te entienden, sino que también se ven reflejadas en ti. Utiliza este principio para construir relaciones más profundas y significativas. Por ejemplo, si estás liderando un proyecto, comparte una anécdota que demuestre cómo enfrentaste un desafío similar en el pasado. Esto no solo fortalecerá tu posición como líder, sino que también inspirará a los demás. El respeto comienza contigo, priorízate sin culpas. Rolando insiste, si no respetas tus propios límites, los demás tampoco lo harán. Priorizarte no significa ser egoísta, significa asegurarte de que estás cuidando tu bienestar para poder dar lo mejor de ti a los demás.
Cuando muestras que valoras tu tiempo y tus emociones, los demás aprenden a hacer lo mismo. Haz un compromiso contigo mismo hoy, identifica un área en la que necesitas establecer límites y comienza a practicar decir no de manera respetuosa pero firme. Cultivar el poder del silencio. A veces, el silencio es más elocuente que las palabras. Rolando menciona que saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio puede ser la diferencia entre influir en los demás o ser ignorado. En conversaciones importantes, usa el silencio para escuchar activamente y dar respuestas más reflexivas. Esto no solo te ayuda a comprender mejor a los demás, sino que también proyecta una imagen de sabiduría y autoridad. En la siguiente respuesta, exploraremos cómo estas estrategias han sido aplicadas con éxito en una historia inspiradora. Pero antes, reflexiona, ¿cuáles de estas herramientas puedes empezar a implementar desde hoy? Vamos a ponerlas en acción. Clara siempre había sido una mujer entregada. Su sonrisa amable y su disposición para ayudar la convertían en una figura querida en su círculo social, pero también en alguien a quien pocos tomaban en serio. En su trabajo, a pesar de ser una de las empleadas más competentes, sus ideas eran desestimadas en las reuniones. En su vida personal, los amigos solían dar por sentado que estaría disponible para ellos en cualquier momento. Poco a poco, Clara comenzó a sentir que su bondad era interpretada como una debilidad. Fue entonces cuando, durante una noche solitaria de reflexión, decidió que algo debía cambiar. La chispa de esta transformación llegó de un video que encontró navegando por internet. En él, un mentor hablaba de cómo priorizarse a uno mismo podía cambiar las dinámicas sociales. Clara se sintió identificada cuando el orador mencionó que las personas que siempre están disponibles tienden a ser menos valoradas. Por primera vez, se preguntó, ¿qué pasaría si empiezo a poner límites? ¿Si aprendo a decir no? El primer cambio lo implementó en su oficina. Durante años, había asumido voluntariamente las tareas que sus colegas evitaban. Aunque esto la hacía confiable, también la sobrecargaba. Cuando su jefe le pidió que se encargara de un informe de última hora, Clara respiró profundamente y, con calma, dijo, «No puedo asumirlo en este momento, ya tengo otras prioridades». Su jefe la miró sorprendido, pero luego asintió. Esa simple respuesta marcó un antes y un después. Al principio, sus compañeros parecían confundidos. ¿Qué había cambiado en Clara? Pero con el tiempo, comenzaron a respetarla más. Uno incluso comentó en una reunión, si Clara dice que no tiene tiempo para algo, será porque realmente está ocupada con algo importante. Clara empezó a notar cómo su opinión adquiría peso en las conversaciones laborales. En su vida personal, Clara también aplicó esta nueva filosofía. Había una amiga en particular, Laura, que solía llamarla constantemente para desahogarse, pero rara vez le preguntaba cómo estaba Clara. Una tarde, después de un día agotador, Laura volvió a llamarla con una crisis menor. Clara respondió con serenidad, «Hoy necesito tiempo para mí, ¿te parece si hablamos mañana?» Laura se mostró desconcertada al principio, pero al día siguiente le agradeció por ser honesta. «Debería hacer eso yo también», admitió. Lo que Clara no esperaba era el impacto que este cambio tendría en su vida amorosa. Había estado saliendo con alguien que parecía más interesado en sus propios problemas que en los de ella. Durante una discusión sobre planes futuros, Clara decidió expresar sus deseos en lugar de adaptarse a los de él. «Quiero una relación en la que ambos podamos crecer y apoyarnos mutuamente. Si eso no es lo que buscas, está bien, pero no es lo que yo quiero». Esa conversación terminó con la relación, pero Clara no se sintió derrotada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba siendo fiel a sí misma. Una de las cosas que Clara había aprendido en su transformación era el poder del silencio. En lugar de llenar cada pausa incómoda con palabras, empezó a escuchar más. Descubrió que esto no solo la hacía sentir más conectada con los demás, sino que también le daba tiempo para reflexionar antes de responder. Durante una reunión importante en su trabajo, esta habilidad fue crucial. Su jefe hizo una pregunta difícil, y mientras todos los demás se apresuraban a responder, Clara se tomó un momento para pensar. Cuando habló, su respuesta fue tan clara y precisa que incluso el director general la elogió.
Otra herramienta que Clara comenzó a usar fue el arte de la narrativa. Durante una cena con amigos, compartió una anécdota sobre cómo había aprendido a establecer límites en su vida profesional. La historia resonó tanto con ellos que varios comentaron que querían intentar algo similar. Clara se dio cuenta de que, al compartir sus experiencias, podía inspirar a otros. El momento culminante llegó en una reunión familiar. Clara, quien solía aceptar todas las peticiones sin cuestionarlas, decidió ser honesta. Su prima le pidió que cuidara a sus hijos durante un fin de semana entero, algo que Clara sabía que sería agotador después de una semana laboral intensa. «No puedo esta vez, pero tal vez pueda ayudarte en otro momento», respondió. Aunque al principio hubo un poco de incomodidad, más tarde su prima le agradeció por ser Clara. Con cada pequeño paso, Clara sintió que ganaba poder sobre su vida. No era un poder basado en controlar a los demás, sino en controlar sus propias decisiones. Se dio cuenta de que el respeto que buscaba no venía de agradar a todos, sino de ser fiel a sus propios valores. Los cambios no sucedieron de la noche a la mañana. Hubo momentos en los que Clara dudó de sí misma, temiendo que sus nuevas decisiones alejaran a las personas. Pero en lugar de retroceder, recordó lo que había aprendido, que ser priorizada por los demás comienza con priorizarse a uno mismo. Así, Clara transformó su vida. En el trabajo, sus ideas eran escuchadas y respetadas. En su círculo social, las personas valoraban su tiempo y su compañía. Y en su vida personal, había encontrado una nueva confianza que iluminaba cada interacción. Lo que empezó como un experimento con límites se convirtió en un viaje hacia la autenticidad y el autorrespeto. Clara había aprendido a actuar de una manera que no solo la hacía visible, sino inolvidable. Clara comenzó a experimentar cómo su transformación interior impactaba en otras áreas de su vida. Uno de los primeros cambios notables ocurrió en su grupo de amigos. Durante años, ella había sido la organizadora oficial de todas las reuniones, encargándose de coordinar horarios, elegir lugares y asegurarse de que todos estuvieran cómodos. Aunque sus amigos valoraban su esfuerzo, Clara notó que pocas veces se ofrecían a tomar el relevo. Una tarde, cuando alguien propuso una salida de fin de semana, Clara respondió con calma: «Me encantaría ir, pero esta vez no puedo encargarme de la organización. ¿Alguien más podría hacerlo?». La reacción fue inesperada. Hubo un silencio incómodo al principio, pero finalmente una de sus amigas, Sofía, se ofreció. «Nunca había pensado en todo lo que haces por nosotros. Esta vez me encargo yo», dijo. Clara sintió una mezcla de alivio y orgullo. Había dado un paso hacia la equidad sin perder la cercanía con su grupo. En su comunidad, Clara también decidió implementar los principios que había aprendido. Solía ser voluntaria en un proyecto local de reciclaje, dedicando horas cada semana a tareas administrativas. Aunque amaba la causa, se dio cuenta de que su compromiso la estaba agotando. Habló con los organizadores y expresó su deseo de reducir su carga de trabajo. «Sigo comprometida, pero necesito encontrar un equilibrio para cuidar de mí misma», explicó. Sorprendentemente, su honestidad fue bien recibida. Otros voluntarios se ofrecieron para repartir responsabilidades y Clara descubrió que su tiempo limitado era ahora más apreciado. «Cuando me enfoco en tareas específicas, siento que mi aporte tiene más impacto», reflexionó. En el gimnasio, otro escenario en el que Clara había sido algo pasiva, decidió aplicar los consejos sobre proyectar confianza. Durante una clase grupal, el instructor preguntó si alguien quería liderar el calentamiento. Antes, Clara habría evitado llamar la atención, pero esta vez levantó la mano. Con movimientos seguros y una sonrisa, guió al grupo. Al final de la clase, varias personas se acercaron para felicitarla. «Eres natural liderando», dijeron algunos. Clara entendió entonces que actuar con seguridad no solo cambia la percepción que los demás tienen de ti, sino que también refuerza tu confianza interior. Esto la motivó a inscribirse en un taller de liderazgo comunitario, donde aprendió a delegar y a manejar conflictos de manera efectiva. La relación con su familia también comenzó a evolucionar. Clara tenía una hermana menor, Julia, que a menudo recurría a ella para pedir consejos sobre problemas personales.
Aunque Clara siempre había estado dispuesta a ayudar, a veces sentía que las conversaciones se volvían un monólogo de Julia. Durante una de estas charlas, Clara decidió cambiar la dinámica. «Julia, siempre estoy aquí para ti, pero creo que también sería bueno que buscaras ayuda profesional. A veces, hablar con un terapeuta puede ser liberador», sugirió. Al principio, Julia se mostró reacia, pero unas semanas después le agradeció el consejo. «Sabes, hablar con un terapeuta realmente me está ayudando. Gracias por sugerírmelo», dijo. Clara se dio cuenta de que priorizar su propio tiempo y energía no significaba abandonar a los demás, sino guiarlos hacia soluciones más sostenibles. En el ámbito profesional, Clara fue invitada a un evento de networking. Solía sentirse intimidada en este tipo de reuniones, pero decidió aplicar lo que había aprendido sobre la narrativa personal. Preparó una breve historia sobre su experiencia liderando un proyecto exitoso en su trabajo y cómo había superado desafíos. Durante las conversaciones, compartió esa historia de manera natural. El resultado fue impresionante. Varias personas mostraron interés en colaborar con ella y una incluso le ofreció asesoría sobre cómo avanzar en su carrera. Clara entendió que compartir sus logros no era arrogancia, sino una forma de inspirar y conectar con otros. El círculo de cambios continuó expandiéndose. En su vecindario, Clara había notado un problema recurrente con el ruido de una construcción cercana. Antes, habría aceptado la situación como algo inevitable, pero esta vez decidió actuar. Juntó firmas de sus vecinos y presentó una queja formal al ayuntamiento. Aunque no era algo que normalmente haría, lo hizo con calma y determinación. Cuando las autoridades locales respondieron con una solución, varios vecinos la felicitaron por su iniciativa. Uno incluso le dijo, «Gracias por representarnos. Necesitábamos a alguien que tomara la delantera». Clara comenzó a entender que su voz, cuando se usaba con claridad y propósito, podía tener un impacto real. Un área donde Clara aplicó la estrategia de equilibrio fue en las redes sociales. Antes, solía compartir cada detalle de su vida, buscando validación a través de los me gusta. Pero ahora decidió ser más selectiva. Publicaba menos, pero lo que compartía tenía más intención, reflexiones personales, logros significativos y momentos que realmente le importaban. Para su sorpresa, el cambio generó más interacciones auténticas. Las personas comenzaron a comentar que sus publicaciones eran inspiradoras. Clara entendió que mostrar menos, pero de manera más genuina, podía tener un impacto más profundo. En su círculo de amistades, Clara notó cómo las dinámicas seguían mejorando. Cuando alguien intentaba monopolizar la conversación en una reunión, ella intervenía con diplomacia. «Eso suena interesante, pero ¿qué opinan los demás?». Al hacerlo, ayudaba a equilibrar el diálogo sin imponerse. Uno de sus mayores desafíos llegó durante una cena con antiguos amigos de la universidad. Clara solía sentirse eclipsada por uno de ellos, un hombre que siempre dominaba las conversaciones. Pero esa noche, en lugar de competir por la atención, Clara usó el poder del silencio estratégico. Escuchó activamente y, cuando llegó su turno, compartió una reflexión breve pero contundente sobre cómo había aprendido a priorizarse. El impacto fue evidente. La atención de la mesa se volcó hacia ella y varios comentaron lo inspiradora que era su historia. Clara no solo había ganado confianza, sino también respeto. A medida que los meses pasaban, Clara continuó creciendo en cada esfera social. Se convirtió en un ejemplo de cómo el equilibrio entre dar y priorizarse a uno mismo podía transformar relaciones, comunidades y percepciones. Había aprendido que el verdadero respeto no se exige, se gana a través de acciones consistentes y auténticas. La vida de Clara ahora era un reflejo de las estrategias que había adoptado. Ya no se sentía invisible ni pasada por alto. Había logrado convertirse en una prioridad en la vida de los demás al aprender a ser una prioridad en la suya propia. La historia de Clara es un espejo en el que muchos pueden verse reflejados. A lo largo de su transformación, ella aplicó de manera efectiva las estrategias que hemos discutido, demostrando que es posible cambiar la percepción que los demás tienen de ti al cambiar primero cómo te percibes a ti mismo. Clara comenzó por reconocer que su constante disponibilidad estaba siendo malinterpretada.
Al aprender a decir no de manera asertiva, demostró autovalía y respeto por su tiempo. Esto se alinea con lo que Rolando Goicoechea enseña: establecer límites claros es esencial para que los demás entiendan cómo espera ser tratado. Al rechazar tareas adicionales en el trabajo cuando ya estaba sobrecargada, Clara no solo protegió su bienestar, sino que también aumentó el respeto de sus colegas hacia ella. Cuando Clara permitió que otros asumieran responsabilidades, como en el caso de sus amigos organizando las salidas, puso en práctica el principio de reciprocidad. Al dar espacio para que otros contribuyeran, fortaleció sus relaciones y permitió un intercambio más equilibrado. Como señala Carl Jung, las relaciones saludables se construyen sobre la base del dar y recibir mutuo. Clara aprendió a escuchar más y hablar menos, especialmente en entornos donde antes se sentía eclipsada. Esto le permitió entender mejor a los demás y responder de manera más efectiva. Rolando afirma: el silencio estratégico te permite observar, aprender y luego influir con mayor impacto. Al practicar la escucha activa, Clara se convirtió en una presencia más influyente en su entorno social y profesional. Al compartir sus propias experiencias y desafíos, Clara conectó de manera más profunda con quienes la rodeaban. Su participación en el evento de networking es un ejemplo claro de cómo una narrativa personal bien articulada puede abrir puertas. Rolando Goicoechea enseña que tu historia es tu poder. Al compartirla, inspiras y generas confianza. Clara utilizó su historia para mostrar su valor y autenticidad, lo que la hizo destacar entre los demás. Quizás el cambio más significativo fue cuando Clara comenzó a priorizar su propio bienestar. Al inscribirse en talleres, delegar responsabilidades y dedicar tiempo a sus intereses, demostró que valoraba su crecimiento personal. Esto resonó con la enseñanza de Viktor Frankl: cuando encontramos sentido en nuestras acciones, irradiamos propósito y los demás lo perciben. Al centrarse en sí misma, Clara atrajo oportunidades y relaciones que reflejaban ese nuevo enfoque. Clara ajustó su presencia en las redes sociales y en su círculo social, creando un equilibrio saludable. Al compartir menos pero con más significado, aumentó el impacto de sus interacciones. Esto refleja el concepto de escasez estratégica que discutimos anteriormente. Las personas comenzaron a valorar más su tiempo y atención porque no siempre estaba disponible, pero cuando lo estaba, aportaba valor genuino. Al liberar la necesidad de ser aprobada por todos, Clara encontró libertad emocional. Terminó una relación que no satisfacía sus necesidades y manejó las expectativas de sus amigos y familiares con honestidad y respeto. Rolando afirma: el desapego emocional te permite ver las situaciones con claridad y tomar decisiones que beneficien tu bienestar. Clara aplicó esta filosofía, lo que le permitió construir relaciones más saludables y satisfactorias. Ahora es tu turno. ¿Te ves reflejado en alguna parte de la historia de Clara? ¿Hay áreas en tu vida donde sientes que no estás siendo valorado como mereces? Te invito a que reflexiones sobre las siguientes preguntas. ¿Qué pasos puedes dar hoy para empezar a establecer límites saludables en tus relaciones? ¿Cómo puedes practicar la escucha activa para mejorar tus conexiones con los demás? ¿Estás compartiendo tu historia y tus experiencias de manera que inspiren a otros? ¿Cómo puedes priorizar tu bienestar para que los demás también lo hagan? Recuerda, el cambio comienza con una decisión. Si Clara pudo transformar su vida aplicando estas estrategias, tú también puedes hacerlo. Pero atento, porque esto que te acabamos de contar es solo el comienzo. La verdadera transformación ocurre cuando pasas de la reflexión a la acción. Te animamos a que compartas en los comentarios cuál de estas estrategias vas a implementar primero. Nos encantaría leer tu plan y apoyarte en tu proceso. Además, si tienes una experiencia similar a la de Clara o estás en el camino de convertirte en una prioridad para los demás, cuéntanos tu historia. Puedes escribirnos a través de nuestra página de Facebook, cuya dirección encontrarás en la descripción de este video. Estamos aquí para escucharte y, quién sabe, tal vez tu historia sea la próxima que analicemos en nuestro canal. Para profundizar aún más en estas estrategias y transformar tu vida como lo hizo Clara, te recomendamos fervientemente el curso de Rolando Goicoechea, Reto 30 Días de Amor Propio. Este curso te guiará paso a paso para fortalecer tu autoestima, establecer límites y convertirte en la mejor versión de ti mismo.
Los enlaces para acceder al curso están en el primer comentario de este video. Además, queremos que formes parte activa de esta comunidad. Deja un comentario con la frase "actúo así y me darán prioridad" como un compromiso contigo mismo para empezar a aplicar estos consejos desde hoy. La historia de Clara nos ha mostrado cómo pequeños ajustes en nuestra percepción y comportamiento pueden transformar nuestras relaciones y la forma en que los demás nos valoran. Hemos aprendido que establecer límites claros, usar el poder de la narrativa, aplicar el silencio estratégico y priorizarnos son herramientas esenciales para ganar respeto y atención genuina. Ahora, profundizaremos en el impacto de estas estrategias y cómo se entrelazan en cada esfera de la vida de Clara, extrayendo lecciones aplicables a tu propia realidad. En primer lugar, el establecimiento de límites permitió a Clara redefinir sus relaciones. Este cambio, aunque desafiante al principio, fue fundamental para crear un espacio donde su tiempo y energía fueran respetados. Según Rolando Goicochea, poner límites no es egoísta, es un acto de amor propio que establece la pauta para el respeto mutuo. Clara dejó de ser vista como alguien disponible todo el tiempo y empezó a ser percibida como una persona que valoraba su tiempo, lo que inevitablemente llevó a que los demás también lo hicieran. La capacidad de Clara para usar la narrativa personal como una herramienta de conexión fue otro pilar en su transformación. Al compartir historias auténticas, Clara no solo fortaleció sus relaciones, sino que también inspiró a otros a reflexionar sobre sus propias vidas. Esto se alinea con la teoría de Carl Rogers, quien enfatizaba la importancia de la autenticidad en las interacciones humanas. Clara no inventaba nada, simplemente presentaba su verdad con empatía y propósito. El equilibrio entre accesibilidad y escasez fue una estrategia que Clara utilizó con maestría. En su círculo de amigos, su decisión de no asumir siempre el rol de organizadora marcó un cambio significativo en la dinámica grupal. Esto demuestra cómo pequeños actos de desapego pueden cambiar las percepciones de los demás. B.F. Skinner subraya que la variabilidad en el refuerzo de las conductas aumenta su valor percibido. Clara aplicó esta idea intuitivamente, haciendo que su participación en las actividades grupales fuera más valorada. El silencio estratégico, por su parte, le permitió a Clara dominar situaciones sociales y laborales de una manera que antes no imaginaba. Durante reuniones en el trabajo, su capacidad para escuchar atentamente antes de hablar aumentó el impacto de sus contribuciones. Según Rolando, el silencio puede ser más poderoso que mil palabras si lo utilizas con intención. Clara aprendió a medir sus respuestas, proyectando seguridad y control. Priorizarse a sí misma fue quizás el cambio más profundo que Clara experimentó. Este acto transformador resonó en todas las áreas de su vida. La decisión de invertir tiempo en actividades que nutrían su mente y espíritu la hizo más plena y, paradójicamente, más disponible emocionalmente para los demás. Alfred Adler sostenía que la autoestima no solo es clave para el bienestar personal, sino también para la calidad de nuestras relaciones. Clara se convirtió en un ejemplo viviente de esta premisa. Un aspecto interesante de su transformación fue cómo estas estrategias se retroalimentaban entre sí. Por ejemplo, al establecer límites, Clara tuvo más tiempo para reflexionar y crear narrativas significativas. Su disposición a escuchar aumentó la conexión emocional con los demás, fortaleciendo su red de apoyo. Esto demuestra que estas herramientas no son independientes, sino que forman parte de un sistema integrado de autovaloración y respeto mutuo. Clara también experimentó desafíos. Al principio, establecer límites generó incomodidad en su entorno. Su jefe estaba sorprendido cuando dijo que no podía asumir un informe adicional y algunos amigos interpretaron su nueva actitud como distante. Sin embargo, como ella se mantuvo firme, las reacciones cambiaron. Esto confirma lo que Goicochea menciona: el respeto verdadero no llega de inmediato, es el resultado de consistencia y coherencia en tus acciones. La forma en que Clara manejó las relaciones familiares fue particularmente destacable. En lugar de resolver continuamente los problemas de su hermana Julia, la guió hacia soluciones más sostenibles. Esto no solo liberó tiempo y energía para Clara, sino que también empoderó a Julia. Según R. Carrickson, el crecimiento personal ocurre cuando enfrentamos desafíos que nos obligan a desarrollar nuevas habilidades.
Clara le brindó a Julia la oportunidad de crecer en lugar de perpetuar una dependencia. En su comunidad, Clara utilizó su recién descubierta confianza para liderar iniciativas que beneficiaban a todos. Su enfoque en resolver el problema del ruido del vecindario no solo fue efectivo, sino que también reforzó su posición como una figura de respeto. Este cambio ilustra cómo el liderazgo surge naturalmente cuando una persona combina autenticidad con acción. En el trabajo, Clara aplicó otra lección clave, la importancia de delegar. Antes, asumía tareas adicionales para mantener la armonía, pero ahora reconocía que delegar no solo mejoraba su eficiencia, sino que también desarrollaba el potencial de su equipo. Según Peter Drucker, el verdadero liderazgo consiste en hacer que otros sean efectivos. Clara encarnó esta idea al empoderar a sus colegas. El impacto de las estrategias de Clara en su vida social fue transformador. Su habilidad para equilibrar accesibilidad con escasez cambió la dinámica con sus amigos, quienes comenzaron a apreciarla más. Este cambio también afectó positivamente su autoestima. Como dice Goicoechea, el reconocimiento genuino de los demás refuerza nuestra percepción de valía. Un momento clave fue cuando Clara usó el poder de la narrativa para inspirar a sus amigos a establecer sus propios límites. Al compartir su historia con honestidad y vulnerabilidad, Clara no solo fortaleció sus relaciones, sino que también se convirtió en un modelo a seguir. El análisis de la evolución de Clara destaca cómo estas estrategias pueden aplicarse en diversas esferas de la vida. Desde el trabajo hasta las relaciones personales y la comunidad, el respeto propio y la autenticidad son los cimientos de una vida equilibrada y satisfactoria. Clara nos enseña que el verdadero poder no radica en controlar a los demás, sino en controlarnos a nosotros mismos y vivir en coherencia con nuestros valores. Finalmente, Clara demuestra que las transformaciones más significativas comienzan con decisiones pequeñas pero consistentes. Su historia no solo inspira, sino que también ofrece un mapa claro para cualquiera que desee ser respetado y valorado en su entorno. ¿Qué cambios estás dispuesto a hacer para priorizarte y convertirte en una figura indispensable en tu vida y en la de los demás? La importancia de la distinción entre autoestima, ego y amor propio. En la experiencia de Clara, observamos cómo la autoestima puede fluctuar en función de los eventos externos, mientras que el amor propio se convierte en un refugio constante. Rolando Goicoechea explica esta diferencia con precisión: el amor propio es lo que te salva muchas veces de caer en momentos de depresión o dificultad. Clara entendió que, aunque su entorno no siempre la validara, su valor personal no dependía de factores externos. Este principio se convirtió en la base de su transformación y le permitió enfrentarse con mayor fortaleza a los desafíos en sus relaciones personales y profesionales. Elegir amarse como un acto consciente. Uno de los conceptos más impactantes de Rolando es que el amor propio no es algo que surge espontáneamente, es una elección activa y constante. Esta idea cobró vida en la historia de Clara, quien, tras años de priorizar las expectativas ajenas, decidió preguntarse: si me amara verdadera y profundamente, ¿me permitiría sentir esto? Este ejercicio de autoevaluación marcó un antes y un después en su vida. Clara empezó a tomar decisiones basadas en su bienestar, alejándose de dinámicas que no le aportaban valor y cultivando relaciones más saludables y significativas. La narrativa personal como herramienta transformadora. Rolando describe el poder de construir un documento personal que represente quién eres y quién decides ser. Clara, al integrar esta práctica, comenzó a narrar su propia historia desde un lugar de empoderamiento, viéndose como protagonista de su vida. Como señala Rolando, tú eliges ser quien quieres ser día a día y esa elección construye tu realidad. Este cambio de perspectiva no solo fortaleció su confianza, sino que también le permitió proyectar esa seguridad a los demás, posicionándose como una figura de influencia y respeto en su entorno. El cuidado personal como reflejo de valor. Otra idea clave de Rolando es que debemos tratarnos como lo haríamos con algo valioso, como un automóvil de lujo que requiere cuidado constante. Clara adoptó esta mentalidad al comprometerse con su bienestar físico y emocional. Desde mejorar sus hábitos de salud hasta rodearse de personas que apoyaban su crecimiento, Clara entendió que su valor personal merecía la misma atención y mantenimiento que un objeto preciado. Este acto de cuidado no solo mejoró su calidad de vida, sino que también aumentó la percepción positiva que otros tenían de ella.
la transformación comienza con la autovaloración. Rolando enfatiza que el verdadero cambio comienza cuando te ves a ti mismo como alguien digno de amor y respeto. Clara interiorizó esta enseñanza al recordar constantemente su mantra personal, inspirado en Rolando, me amo a mí misma, como si mi vida dependiera de ello. Este enfoque transformó su forma de relacionarse con el mundo, ayudándola a crear una narrativa interna poderosa que le permitió superar sus miedos y alcanzar sus objetivos. Finalmente, quiero invitarte a ver el video de Rolando Goicochea donde profundiza en estas herramientas y conceptos. Si deseas llevar esta transformación a otro nivel, te recomiendo explorar el curso Reto 30 Días de Amor Propio que encontrarás en el enlace de la descripción. Al finalizar este video, comprenderás cómo crear una relación extraordinaria contigo mismo, liberándote de patrones negativos y alcanzando un amor propio supremo. No te lo pierdas. ¿Qué hace que algunas personas tengan más amor propio y otras no? ¿Cómo tú puedes crear esa sana y extraordinaria relación contigo? ¿Cómo puedes volverte tu mejor amigo y no tu peor enemigo? En este video te voy a compartir herramientas y todas las claves que te van a permitir a ti crear esa sana relación contigo, de tal manera que todo lo que tú te propongas lo estés realizando. Todo lo que para ti sea importante esté incluido en tu vida. Incluso si tú sientes que nunca has tenido amor propio debido a que tuviste una infancia muy desastrosa o porque te trataron muy mal durante mucho tiempo, y en esta ocasión voy a compartirte abundantemente todas mis herramientas, todas las claves que durante 15 años he estado aplicando conmigo y también con personas a quienes he estado asesorando. Hola, mi nombre es Rolando Goicochea, soy mentora en amor propio y en rupturas amorosas, y en esta ocasión quiero ayudarte a darte las mejores herramientas para que tú empieces a crear esa sana relación contigo, porque seguramente tanto has escuchado que no puedes amar a otra persona si primero no te amas a ti. Esto es muy cliché, pero es muy cierto, y hoy voy a abrir mi corazón, voy a abrirte con todas las mejores herramientas lo que para ti va a ser importante a partir de ahora. Ahora bien, quiero decirte lo siguiente: la calidad de información, herramientas y claves que te voy a estar compartiendo es tal que si yo hubiera grabado esto como un curso y lo hubiera puesto a la venta, habría valido absolutamente la pena. Quiero que al final tú digas, Rolando, la calidad de información y de masterclass que acabas de compartir no le hace justicia que lo hayas publicado en una plataforma como YouTube de forma gratuita. Pero eso sí, quiero que te lleves todo eso de forma contundente y abundante, porque estoy seguro que estoy creando en este preciso momento el mejor video de amor propio dentro de esta plataforma de YouTube. Y no vamos a hablar de un amor propio cualquiera. Vamos a hablar del amor propio supremo. No ese amor propio donde todos los días te dices al espejo, me quiero, me amo, me acepto, soy lo mejor, soy bella, soy el mejor hombre, etc. No, palabras bonitas así no vamos a hablar. Te voy a dar el verdadero fundamento, la verdadera base sobre la cual tú puedes construir una gran relación contigo. Así que quiero que te acomodes, porque en este video, a diferencia de los anteriores, sí voy a meter algunos clips, sí voy a darte algunos recursos para que visualmente esto tenga un mayor impacto para ti. Quiero que sí lo tomes más en cuenta, a diferencia de los otros videos que tal vez puedes escucharlo mientras haces otra cosa, pero en esta ocasión realmente quiero tu total atención, porque esto se trata de ti, se trata de tu vida. Es lo más importante que tenemos el día de hoy. Y si te tomas así de serio contigo, si la aproximadamente próxima hora decides tener tu atención plena en esto que te voy a compartir, te lo vas a agradecer a futuro. Entonces, habiendo creado este espacio para ti, tráete un vasito de agua, tómate un buen café,
Cierra los espacios para que tú estés totalmente centrado y puedas escuchar esto que voy a compartir para ti. Por aquí tengo siempre mis anotaciones, por si te has dado cuenta en este canal. Suscríbete para que no te pierdas, por cierto, ninguno de los siguientes videos. El día de ayer prometí que iba a publicar este video y yo estoy muy, muy seguro de que vas a crear algo nuevo a partir de ahora. Y me emociona. Me emociona porque el tipo de contenido que estoy creando a partir de ahora, mi vida está girando en torno a eso. Y si te está gustando el solo hecho de que ya hablemos de amor propio, dale like de una vez a este video y comenta algo desde ahora acerca de lo que para ti significa amor propio. Y quiero que interactuemos de tal forma que el algoritmo de YouTube vea que este video está siendo tan pero tan impactante y que realmente está siendo de tanta calidad que le llegue a más personas. Así que quiero que rompamos con este algoritmo para que le demos todo el poder que se merece a este material que lo he preparado para ti. Antes de empezar, quiero que hagamos la distinción entre qué hace diferente el amor propio, la autoestima y el ego. Porque muchas veces en YouTube o en cualquier otra plataforma, la gente asocia autoestima con amor propio como si fuera exactamente lo mismo. Pero para mí no. Tienen mucho que ver, pero pueden complementarse. No son exactamente lo mismo. Vamos a hablar de autoestima. Autoestima es cuando tú tienes un punto de referencia entre tú y las demás personas y tú tienes una habilidad o cualidad que te hace ver que estás por encima de los demás o que te hace ver que tienes una ventaja. Por ejemplo, una persona guapa, físicamente hablando, va a ver que tiene ese atractivo y evidentemente su autoestima puede basarla en qué tan guapo o qué tan guapa está, ¿verdad? Ahora, una persona con muchos títulos académicos también puede basar su autoestima en su inteligencia, en su disciplina y en todo lo que está creando a nivel profesional. Una persona que va al gimnasio y que tiene un cuerpo bastante trabajado también puede basar su autoestima en su cuerpo. Entonces, eso es autoestima. Cuando yo tengo un punto de referencia de mí frente a la sociedad, de mí frente a las demás personas, de mí frente a todos los demás. Entonces, yo puedo ver que soy mejor en algo que los demás. Eso es autoestima. Básicamente, amor propio, por otro lado, es aunque yo no tenga el atractivo, aunque yo no tenga la inteligencia, aunque yo no tenga el cuerpo, yo elijo estar mejor. Yo elijo mejorar. Yo me veo merecedor de amor. Yo me veo merecedor de recibir cosas buenas en la vida. Y trabajo activamente a ello. Entonces, puede que me haya mi pareja terminado la relación, me fue infiel y de pronto está con una persona que es mucho menor que yo. Está con una persona más joven. Mi autoestima puede estar hasta por los suelos, pero en ese preciso momento, mi amor propio puedo elevarla. Mientras en algunas ocasiones tu autoestima se cae, tu amor propio se eleva. El amor propio es lo que te salva muchas veces de caer en momentos de depresión o en momentos de mucha dificultad. El amor propio es así de importante. Entonces, vemos la diferencia entre autoestima y amor propio. Ambas son importantes. Ambas requieren un tratamiento muy específico. Ahora, ¿qué es el ego? El ego es creerme superior frente a los demás sin sustento alguno. La autoestima sí tiene un sustento, sí tiene una evidencia, sí podemos comprobarlo, corroborarlo, medirlo, puntuarlo, mientras que el ego no. El ego es yo me creo superior simplemente porque existo, o yo merezco todo en la vida simplemente porque soy hombre o porque soy mujer. Eso es ego, eso no es amor propio. Y sí, por aquí me puede venir la avalancha de arena de personas que
quieren creer que son valiosos solo por el hecho de ser valiosos. Y sí, pero no eres superior frente a los demás solo por ese hecho. O al menos si para ti está claro que tú quieres aumentar tu ego, bien, adelante, hazlo, adelante. Ten claridad de eso, pero no te autoengañes. Cuando tú estás elevando tu ego, tu autoestima cae y tu amor propio también. Personas con mucho ego son los narcisistas. Una persona narcisista se cree superior por encima de los demás sin sustento alguno. Ahora bien, eso funciona. Sí, por algo hay mucha gente con mucho ego. Funciona por el hecho de que cuando tú te crees superior y te tomas esa idea con total convicción, las demás personas también te van a tratar como si tuvieras algo de especial. Entonces, un narcisista por eso es exitoso en la mayoría de los casos, porque se ve tan especial que termina haciendo que las demás personas le vean especial. Ahora bien, no te estoy diciendo que agarres las tácticas de un narcisista para que tú eleves la forma en que las demás personas te vean. Implementemos esto. Lo que esta persona hace es ganar confianza por algo vacío. Pero tú vas a ganar confianza por algo real. Si eres bueno cocinando, vas a ganar autoestima invitando a tus amigos a tu casa y que todos vean que eres bueno cocinando. Si tú eres bueno editando videos, vas a ganar autoestima creando videos espectaculares y compartiéndolo en las redes sociales y la gente diga, bro, esto que estás haciendo es arte o es cine. Lo que sea que te comenten en los comentarios. Eso va a validarte y va a aumentar tu autoestima. Es una habilidad que está siendo validada por los demás. Entonces, genial. Ahora bien, ¿qué pasa si de pronto lo pierdes todo? Pierdes tus materiales con las cuales tus habilidades se pueden manifestar. O tu pareja te termina. O la empresa que fundaste, por la cual tenías tanta autoestima y tanta confianza y seguridad, ahora quebró. Entonces, aquí es donde tenemos el amor propio. Y a mí me encanta, ahora que profundizamos al amor propio, me encanta hablar de la historia de Kamal Ravikant, quien es el autor del libro Love Yourself as Your Life Depends on It. En español sería algo así como Amate a ti mismo como si tu vida dependiera de ti. Y él cuenta en la introducción de su libro que llegó un punto en la cual su empresa quebró, su mejor amigo o amiga murió, terminó una relación y realmente no podía levantarse de la cama. Era el peor momento de su vida y todas las cosas peores que podían ocurrirle llegaron prácticamente en secuencia, en paralelo. Y en ese momento, él tomó una gran decisión. Se paró y dijo, voy a amarme a mí mismo como si mi vida dependiera de ella. Y él creó un mantra. En inglés te lo voy a decir porque creo que suena mejor en inglés, pero también te lo voy a decir en español. Y él empezó a decirse una y otra vez todos los días, en todo momento, como si fuera un disco rayado. I love myself. 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 Me amo a mí mismo. 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 ¿Qué pasaría si todos los días, independientemente de las circunstancias, si alguien te llama y te hace sentir mal, al final, independientemente de las circunstancias, de los incomes, de lo que llega de afuera para acá, finalmente tú eliges activamente decirte, me amo a mí mismo, me amo a mí mismo, sin embargo, elijo amarme. De eso se trata el amor propio, de una elección activa
y constante. Y voy a traerte la siguiente analogía. ¿Tú qué haces o qué harías si llegado un punto donde logras todo el nivel financiero que querías lograr en tu vida? Y de pronto decides comprarte tu primer auto de lujo. Un Porsche, un Ferrari, un Bugatti, lo que sea. Cual sea el nivel en el que estás, pero es un auto que tú desde niño y toda la vida soñabas tener. ¿Qué pasaría si lo tienes hoy mismo? ¿Cómo lo tratarías? ¿Le darías constante cuidado? Y en caso de que tenga algún defecto por uso, ¿lo llevarías a reparar? ¿Verdad que sí? Lo mismo también pasa contigo. Tú eres ese gran Ferrari. Tú eres ese gran auto que tanto has soñado. ¿Cómo te cuidarías? ¿No tendrías un cuidado normal y pues con el paso del tiempo dejas que se deteriore? ¿Verdad que no? Lo que tú harías es todos los días darle el mejor cuidado. Y cuando se trata de darle mantenimiento, lo haces inmediatamente. Y cuando se trata de que algo no esté funcionando, inmediatamente lo llevas al mecánico o al especialista. Lo mismo también contigo. Todos los días, así como un Ferrari, todos los días lo cuidas. Cuidas tu cuerpo, cuidas tu mente, cuidas tu corazón. Ahora, no solamente lo sacas del malestar en el que puede estar algunas ocasiones porque pues cometiste errores, porque elegiste a alguien que no era acorde a tu forma de vida, en este caso una relación, o porque decidiste dejar de vivir con una familia que no te apoyaba a nivel personal. ¿Qué haces? Constantemente mejoras. No te quedas exactamente igual a como estabas. Mejoras constantemente, porque si no mejoras, estás permitiendo que el paso del tiempo te deteriore. Así como a un Ferrari. Si tú dejas un Ferrari o cualquier auto durante 10 años estando estacionado en una cochera, se va a empolvar, se va a averiar, se va a oxidar o el lubricante se va a secar. Todos estos cuidados son los mismos cuidados que tú también harías para ti cuando realmente te amas. Entonces, mi invitación es que tú puedas verte a ti mismo con ese nivel de importancia, con ese nivel de soy lo más preciado que pueda haber en este planeta. Soy un lujo, soy un diamante, soy un Ferrari, soy esto que realmente siempre he soñado. Y porque soy así de importante y porque soy así de valioso, me cuido una y otra vez. Me mantengo, me hago mantenimiento. Y ese mantenimiento implica constantemente leo cosas que me nutran. Constantemente busco personas que me escuchen y que me impulse, en este caso un mentor, un terapeuta, un coach o un grupo de amigos que constantemente me están retroalimentando y me están sacando de mi zona de confort y me están inspirando a crear cosas nuevas. Eso es lo que verdaderamente ocurre cuando tú tienes un sano amor propio contigo mismo. Ahora bien, no importa qué pasado hayas tenido. Si de pronto me dice Rolando, y es que desde muy niño a mí me trataron mal, yo tengo todas las 5 heridas de la infancia y me siento rechazado, abandonado, humillado, traicionado y lo que sea. Siento todo y pues nunca he creado esa relación sana conmigo mismo. Eso no es excusa. Si te amas genuinamente, hoy mejoras un 1%. Así sea ese 1%, es un gran logro. Ahora, trayendo el libro Love Yourself,
your life depend on it. Amate a ti mismo como si tu vida dependiera de ello. Hay una gran pregunta que Kamal Ravikant hace allí y que también lo traigo yo constantemente a mi vida y también a las sesiones con mis clientes. Y es, si me amara verdadera y profundamente, ¿me permitiría sentir esto? Esta pregunta para mí es clave. Si me amara verdadera y profundamente, ¿me permitiría sentir esto? Por favor, anótalo. Anótalo, no solamente lo digas. Anótalo y también pégalo un post-it en algún lugar donde constantemente te lo recuerdes. Si estás viviendo una situación de una ruptura amorosa, por ejemplo, y estás tentado o tentada a ver las redes sociales de tu expareja, ¿te permitirías sentir esto? Si te amaras verdadera y profundamente, ¿te permitirías este nivel de exposición y de daño y de comparativa y de dolor? Respóndete. ¿Verdad que no? A menos que hacer eso a ti te inspire y más bien te motive y te haga más bien que mal. Si es así y si tú me justificas y me dices, Rolando, ver las redes sociales de mi expareja, ver con su nuevo amor felices, me inspira, genial. Yo no soy nadie para contradecirte eso. Yo no soy nadie para invalidar lo que tú sientes internamente. Pero estoy absolutamente seguro que en un 99,9% de los casos, eso no es el tuyo. A la gran mayoría de personas, y más si te dejaron por otra, no verías con buenos ojos las redes sociales de tu expareja. Mucho menos te inventarías con cuentas nuevas o le pedirías a un amigo o amiga que estoquee a tu expareja y que te mantenga al tanto de lo que está haciendo.